Buenas tardes. En la cumbre internacional que se ha celebrado en Sharm el Sheikh, los líderes allí reunidos han pedido acelerar los esfuerzos para conseguir una paz duradera en la franja palestina de Gaza. Pretenden también consolidar los recientes anuncios de Israel y de Hamas en favor de una tregua. La conferencia se ha desarrollado un día después de que Israel anunciase un alto el fuego unilateral en Gaza y que Hamas, por su parte, diera a conocer hoy una tregua por una semana para dar tiempo a las tropas israelíes a retirarse de la franja de Gaza. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha recordado en la cumbre que en su anterior visita a la zona se oía el lenguaje de las armas, mientras que ahora se habla de tregua. Escuchamos. Ya hay dos declaraciones inequívocas del alto el fuego sobre la mesa por parte de los israelíes y por parte de Hamas, pero no somos nosotros los que hablamos en el conflicto, son las armas las que han hablado desde un principio. Las armas tienen que detenerse, han de apagarse. Lo que sí podemos hacer es promover la creación definitiva de dos estados, un estado palestino que viva al lado de un estado israelí que tenga el derecho a su vez a la seguridad.